¿Cómo se sentirían si les dicen que están perdiendo la vista ya siendo adulto y que además unos años después tienen una enfermedad rara que les dificulta hablar y moverse? Piénsenlo, durísimo, ¿no? Pero se puede salir adelante, como demuestra cada día Maite Minaya, a quien ven en la imagen. Es la montañera invidente más ilustre de Villaviciosa de Odón, localidad en la que reside desde el año 2000, que hizo historia en junio de 2017 al conquistar nada menos que los Alpes escandinavos. Uy, bueno, pues me sigue emocionando después de 2 años. Era la primera expedición docente, íbamos con alumnos para como el curso final el curso avanzado para guiado de ciegos en modos en montaña. Y bueno, fue la culminación de todo un proceso que duró mucho tiempo, pero a su vez en la expedición, pues bueno, el glaciar y subir allí, una maravilla que recuerdo, bueno, parece muy lejano, pero hace muy poco. No, yo ya lo de subir cumbres emblemáticas, o muchas veces pues está, no lo tengo ya, tengo mis retos, pero que a lo mejor no son cumbres muy famosas. La última que hice, además con personas que están aquí, fue el Teide, pero luego, pues como existe mucha masificación para estas cumbres, para estas montañas, muchas veces me gustan más otras que son menos visitadas. Otras veces los retos pueden ser diferentes, más pequeños, pero también muy bonitos. Hace falta una preparación primero técnica, porque tienes que utilizar crampones, tienes que utilizar piolet, encordarse, probar antes los equipos. O sea, no puedes salir al monte con compañeros con los que no has hecho antes nada y no sabes cómo vamos a funcionar. Y luego, pues físicamente hay que hacer mucho. Yo me entreno sobre todo en el gimnasio, aquí, pues entre piscina, ciclo, sala. Y luego montaña. Tenemos que ir a tope. Tenemos que ir con lo mejor para dar lo mejor en nosotros. Porque vamos además en una barra y somos 3 personas el equipo y no podemos fallar ninguno de nosotros. Si no, la barra se tiene que volver. Es una responsabilidad muy grande. Yo no lo hago sola. Las cosas las hago porque tengo alrededor mía personas que van conmigo, que me apoyan, que me ayudan, que compartimos mucho con la gente con la que salgo, tanto el grupo de montaña de la ONCE como otro grupo en el que pertenezco, que Bucaneros Solidarios, los guías, los que van con nosotros, los que de verdad merecen el reconocimiento. Vamos muy preparados, eso es importante, siempre sabemos muy bien lo que vamos a hacer. Y vamos muy preparados. Yo no me he visto nunca en el sentido de decir hay un riesgo extremo y no estamos preparados para ello. La verdad es que todo es muy, lo que hablamos muchas veces, sobre todo las personas ciegas, pues tenemos que tenemos que estar más preparados para asumir riesgos. Entonces, pues encordados en un sitio donde la gente no pasa encordada, o sea, tiene que estar todo muy, muy pensado antes de hacerlo. La verdad es que no me he encontrado en un momento de decir, madre mía, ¿dónde estoy? Uy, ahora lo tengo. Bueno, no tengo retos a la vista porque tengo una enfermedad neurológica rara, muy rara, y por eso tiemblo tanto. Y bueno, estoy pendiente de mis tratamientos, de que ya fijara una pauta en la cual pueda definir un reto. Mi siguiente reto no tiene que ver con montaña, sino también me gusta navegar en vela. Y seguramente el año pasado me fui a Cerdeña en barco de vela, éramos 8, y este año pues hacer algo parecido, pero tengo que ajustar con los tratamientos en el hospital. Pues ya es complicado porque yo perdí la vista ya de mayor
tuve que pasar por el proceso de duelo y de cambio y de volver a ajustarme para hacer una vida normal. Y ahora tengo esta enfermedad que además, como es muy desconocida, es el síndrome de la persona rígida, pues intentar ajustar ahora, pero es muy raro porque tengo brotes a veces, y intentar volver a mi vida o hacer lo que pueda lo más normal posible. Buscar la normalidad. Y bueno, me veréis por el pueblo y al gimnasio y bueno, pues intentar superarlo. Yo siempre decía que mi fuerza es mi familia. Siempre que no quiero, o sea, me podía quedar en un rincón llorando y diciendo que por qué, pero no lo voy a pelear todo lo que pueda. Y bueno, pues donde llegue ahora, pues no lo sé, pero lo pelearé y eso quedará para la familia, que no ser una carga ni algo que se quede ahí como un mueble, no. No sé, yo no puedo decir gran cosa porque cada uno afronta la enfermedad y el proceso de una forma muy diferente. Yo cuando perdí la vista pensaba que se me acababa, antes de perderla, que se me acababa, digamos, el mundo. Y luego no, todo es cambiar y ajustar. Y ahora, pues no lo sé, ya veremos lo que me trae la vida por delante. Pero intentar todo lo posible, que no pararse, buscar salidas, siempre buscar salidas. No lo sé, porque la enfermedad no sé cómo va a avanzar, lo mismo me quedo como estoy, que lo mismo pues no lo sé, pero pretendo estar siguiendo dando guerra, como me dicen mis hijos, que no me estoy quieta. No, cada uno tiene su superación cada día. A mí me preguntan muchas veces cuál es tu reto o lo que has conseguido más importante últimamente, pues después de estar 3 meses peleando con el pie izquierdo, mover el dedo gordo. Eso no sale en los periódicos ni sale en ningún sitio, pero mucha gente pasa por ello. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nacida en Tetuán, Marruecos, en 1961, fue reconocida en toda España por su capacidad de superación. Ahora aspira a promover el deporte inclusivo, una faceta en la que seguirá mostrando que es un modelo a seguir como persona y un ejemplo de que se puede salir adelante.